Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a este encuentro con el doctor Ricardo Arriazu en el ciclo, en el marco de nuestros festejos por los 35 años de la Fundación del Tucumán. La Fundación fue creada hace 35 años como un esfuerzo colaborativo del empresariado para. Trabajar por Tucumán, para hacer que Tucumán sea competitivo en el futuro, para hacer que Tucumán se desarrolle. Y hace 35 años que venimos trabajando, tratando de aportar nuestro granito de arena desde las empresas que conforman la fundación. Eh, hoy cumplimos años, en este, en este trimestre estamos cumpliendo años y estamos festejando en lo que hemos dicho, hemos dado en llamar 35. Universario, a ¿ah? charlas de otro planeta. Y lo inauguramos con esta charla tan importante para nosotros con el doctor Ricardo Arriazu, al que, al que quiero agradecerle que siempre nos esté acompañando muy generosamente en las propuestas que le acercamos eh, desde la Fundación del Tucumán. Eh, la, voy a presentarlo muy brevemente, creo que todos ustedes lo conocen pero el doctor Ricardo Arriazu es economista con vasta experiencia internacional, es egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, cursó estudios también en, de, de posgrado en la Universidad de Cuyo y en Minnesota, es socio fundador del Estudio Arriazu y Asociados, que es una firma especializada en el análisis económico internacional y en finanzas con clientes en Argentina y en otros países. Ha sido asesor de empresas y de gobiernos en varios países y representó a la Argentina en el directorio del FMI y en el Grupo de los 20. Integrante del Foro Iberoamérica, disertó en numerosos países del mundo y prestigiosas universidades, tales como Harvard, Chicago, Johns Hopkins, Bocconi. Fue integrante del directorio de Bansud en Argentina, de Banachi en México, del International Advisory Board of Nasdaq en Estados Unidos, de Sona en Portugal y autor de más de 40 libros y artículos eh, para nosotros es un verdadero eh, honor eh, poder estar, este doctor si ya quiere ahí está perfecto, eh, escuchándolo y, y de hecho creo que nos entusiasma muchísimo el tema que hemos logrado eh, que del cual nos va a hablar que es las condiciones para una Argentina viable creo que eso es lo que todos estamos pensando permanentemente si la pregunta es si somos un país viable o no, de alguna manera, si, tenemos, si estamos hablando de cuáles son las condiciones para la Argentina viable, y decir así que como estamos armados, es probable que no, que tengamos que hacer algunos cambios para ser viable y no ser el país que nos estamos permanentemente tropezando. Eh, y de esa charla un poco más estratégica, eh, no tan de coyuntura, en un año que la coyuntura nos ha, nos ha cacheteado todo el año desde la pandemia. Es lo que este, vamos a tener el gusto de escucharlo al doctor. Y después vamos a dejar un lugar para intercambios y para preguntas. Eh, yo, él va a hacer la presentación sin que lo vayamos interrumpiendo con las preguntas. Así que yo los invito a todos a que a través del chat o de preguntas y respuestas nos hagan las preguntas y la hagan en el contexto de saber qué. Él las va a contestar al final, es decir, que nos hace una pregunta puntual sobre algo. Puede ser puntual, pero haciendo referencia a qué eh, situación hace la pregunta. Así que, bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Es un placer saber que están ahí. Doctora arriazu, muchísimas gracias y le doy la palabra. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Espero que puedan ver la presentación. Se ve perfecto. Muy bien. Bueno, agradezco a la Fundación esta nueva invitación. Creo que he estado casi todos los años con la Fundación desde que comenzó y aún de los precursores, digamos, de la Fundación. Es un placer para mí compartir con todos ustedes. Pero esta vez no quise hablar ni de la pandemia, ni de la economía mundial, ni de la coyuntura, ni de la crisis sino que quise hablar sobre eh, cuáles son las condiciones para una Argentina viable. Primero comencemos qué definimos como viable y para eso veamos qué es el concepto del bienestar y qué, y qué, qué factores lo afectan. La noción de bienestar hace referencia al conjunto de aquellas cosas que se necesitan para vivir bien. Es un concepto subjetivo varía completamente entre personas, por eso es que la teoría del bienestar nunca despegó en economía. Pero en general se relaciona con gozar la vida en libertad. En una de las charlas que di en Tucumán para fin de año, básicamente lo que expresé era que todo ser humano aspira a gozar la vida en libertad. Para eso se interrelaciona con otros seres humanos. Y de esa, esa interrelación potencia los beneficios y genera conflictos. Las instituciones son los mecanismos creados por la humanidad a lo largo de los siglos para minimizar los conflictos y potenciar los beneficios. Y cuando las instituciones no funcionan, el resultado es que se potencian los conflictos y bajan los beneficios. Eso hace que sea muy importante para la charla de hoy el funcionamiento de las instituciones. Obviamente, para gozar la vida y vivir bien, hay, hace falta recursos materiales. Pero no es lo último. Recursos materiales sin salud no sirve. Necesitamos educación, necesitamos seguridad, necesitamos justicia, tiempo para el ocio, relaciones objetivas sanas. Y otros factores que contribuyen al bienestar, como la cultura, la equidad, el medio ambiente, etc. Es decir, el ser humano es un ser complejo y por lo tanto se necesita ver la gran dinámica. Yo siempre digo que a los economistas clásicos jamás se le habría ocurrido separar la economía de la política de la sociología. Digamos, la especialización llevó a que nos especialicemos cada uno en un cuadradito, no vemos el panorama global y el resultado es que actuamos como si fueran laboratorios. Yo hoy lo que voy a tratar de hacer es hacer una mirada global, que tiene que ver con la economía, pero es una mirada global. Hace 100 años, Keynes dijo, el problema político de la humanidad es combinar tres cosas, la eficacia económica, la justicia social y la libertad individual. Parece sencillo, pero muy pocos países lo han logrado. A esto hoy en día se le agregaría la sustentabilidad. Entendamos un poco la economía argentina. El potencial económico es conocido a nivel argentino y mundial. No somos los campeones del mundo, pero tenemos mucho potencial. Pero este potencial raramente lo hemos materializado. Llevamos casi un siglo de decadencia relativa. O sea que no es un problema solamente de un gobierno, es mucho más amplio. Nuestra tasa de crecimiento muestra una de las mayores tasas de volatilidad en el mundo. El que no entiende volatilidad que no esté en Argentina. El problema es que la volatilidad realmente desmejora la calidad de vida y el bienestar. Estos ciclos están asociados tanto a factores externos, pueden ser sequías, pueden ser variaciones de precios internacionales, conflictos, pero fundamentalmente a factores internos. Y dejan profundas huellas económicas y políticas. La gente se acuerda cuando anduvo bien y se, digamos, se pone enojada cuando anduvo mal. Y muchas veces esto tiene que ver con suerte y tiene que ver con política. En adición a las numerosas distorsiones, a la baja tasa de inversión y la persistencia, esta persistencia de crisis refleja factores muy profundos. Primero, el carácter rentístico de la sociedad argentina. Acá no hay un contrato social que me das que te doy. Acá es siempre que me das. Y viene desde la época de la colonia. Cuando era qué impuesto le poníamos a la plata que venía del Alto Perú. El segundo, el Estado se ha transformado en un botín de guerra. Y el tercero, hay luchas por la distribución del ingreso. Todos conocemos campos e industria, pero luego tenemos salarios, ganancias, digamos, las prepagas, las tarifas. Todo el mundo lucha por un ingreso. Ahora, miren la consecuencia de eso. Esto es desde el año 80, el PBI por habitante en moneda constante. El único momento que subió fue cuando subieron los precios internacionales, 2004 a 2009. Después miren la caída posterior. Y este es un país absolutamente estancado. No solo eso, cuando miramos una serie mucho más larga, esto es el ingreso de Argentina en dólares de poder de compra constante desde 1870, pero miren la relación con el promedio mundial. Nosotros entre 1870 y 1913 fuimos la China del mundo, tasas de crecimiento superiores al 6%. Y después miren cómo comenzamos a caer. Esto termina hace dos años, pero si tomara el dato de hoy, estamos por debajo del promedio mundial. El mundo aprendió a crecer y nosotros a decrecer. Esta es la tasa de crecimiento de Argentina. No hay país en el mundo, excepto quizás Libia en los últimos años, que tengan semejante volatilidad. Yo quisiera que cuenten la cantidad de casos en donde hubo caída del PBI, o sea, lo que está debajo de la tasa de cero, y luego las recuperaciones posteriores. Y la línea azul miran la tendencia. Miren cómo estamos cayendo gradualmente a lo largo del tiempo. Esta volatilidad va a ser muy importante cuando hable después para explicar por qué y por qué es importante eliminarla. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan al bienestar? Hay algunos logros. Miren lo que es en Argentina la evolución de la producción agrícola total de granos y leguminosas. A pesar de todas las retenciones, a pesar de todas las peleas, este sector ha sido magnífico. Ha multiplicado por siete su producción desde 1970. Y esto es por habitante. O sea que no es solamente para comer nosotros, sino es para poder exportar al mundo. Acá tienen una comparación con Sudamérica, Brasil y Argentina en la producción ya no de grano y sino de todos los cultivos. Y Argentina pasó de 44 millones de toneladas a 116 a 165. Claro que en el mismo periodo, América Latina pasó de 241 a 1472 y Brasil de 110 a 1006. Es decir... Hicimos las cosas bien hechas, pero hay algunos que la hicieron mejor que nosotros. Esta es la evolución de la tasa de mortandad infantil. Hacia 1950 era 64 por mil. Ustedes recuerden que hacia el 1500 moría la mitad de la gente que nacía. Y hemos logrado bajarla hasta 10 por mil. Ahora, el mundo bajó de 140 a 29. Nosotros estamos mejor. Hemos mejorado, pero con respecto a Sudamérica, bajó de 126 y a 14. Nosotros estábamos el doble de mejor y ahora estamos apenas un tercio de mejor. Ahora, antes que se nos suban los humos, los dos países con menor tasa de mortandad infantil son Mónaco y Japón con el 2%. Y estamos en el lugar 82 del mundo. Es decir, hacemos progreso pero otros hacen más progresos que nosotros. Este es el sistema educativo. Miren, 2011-2019, la cantidad de gente que se está educando, común es la típica escuela inicial, primaria, secundaria y superior no universitario, la educación especial y la educación de adultos. Y a la derecha la variación, es importante que noten la caída de la tasa de educación primaria. Esto no tiene que ver con abandono, que está el 98%, la tasa de, digamos, de eh, asistencia, sino que tiene que ver con temas demográficos. Ahora, en los mismos temas demográficos están haciendo que esté subiendo lo secundario y lo universitario. Si miramos en general, vamos a decir, digamos, tenemos un grado aceptable de educación aunque también nuevamente estamos cayendo frente al resto del mundo, como lo plantean las, eh, los, los tres pasos. Ahora, ¿dónde están los fracasos? El mayor de todos es este, esta es la tasa de inflación. Con las hiperinflaciones argentinas. Después puedo hablar un rato de inflación, pero hay una cosa muy clara, con la inflación no se convive, se la mata, porque si no la inflación nos mata a nosotros y la inflación nos está matando a nosotros. La inflación es un fenómeno en el largo plazo monetario, en el corto plazo mucho más complejo que monetario, y claramente tiene que ver con cuál es la unidad de cuenta y tiene que ver con la indexación y la lucha de los sectores por la distribución del ingreso. Esta es la tasa de pobreza, también digamos en una serie muy larga. Miren qué poca pobreza que tenía Argentina y miren los ciclos posteriores. Esto es en el Gran Buenos Aires, acá hay una parte que el INDEC estaba intervenido, por lo tanto, digamos, no tiene sentido. Esto es hasta el año pasado. 30% de pobreza, pero miren ahora este año. Comparen 2018 con el primer semestre de este año. Pasamos de hogares de 19,6, digamos, millones a 30,4%, y personas 40,9%. ¿Cuánto están en indigencia? Y abajo dice cuántos eran los niveles de ingreso para ser pobre o indigente. Esto tiene que ver con la crisis del coronavirus, tiene que ver con el tema mundial, pero de todas maneras es un problema mucho más profundo. Viviendas. Esta es la cantidad de viviendas en la Argentina. Hay de tipo A que es aceptable. Casa tipo B que le falta algo, un piso de tierra, paredes no recubiertas, le falta algo. ¿Cuánto hay en departamento? ¿Cuánto hay en casillas o rancho? Y otros. ¿Está ¿Cuánto es la construcción de vivienda anual? Que no alcanza para la cantidad de nueva gente que se está incorporando. La cantidad de personas por vivienda, que es que está bajando en Argentina la familia tipo. ¿Y cuánto de la inversión se financia? Por el sector privado y por el sector público. 80,5% es sector privado. En la última encuesta tenemos los factores, digamos que hay, hacinamiento y materiales, y de acá surgen básicamente cuánto es la necesidad de vivienda, ¿qué es esto? Hay 1.300.000 personas que viven bajo hacinamiento, hogares, perdón, 700.000 que necesitan mejores. Entonces hay dos millones de viviendas que existen pero que necesitan mejora o aumento de tamaño. Y hay un millón y medio de personas que requieren vivienda. Entonces hay un déficit habitacional de 3,5 millones. Todo esto lo estoy dando para mostrar las cosas que Argentina tiene que ir resolviendo. El otro tema fundamental es la confianza. La confianza es la base de la economía. Cuando tengo confianza, gasto, invierto, tomo riesgo y genero, digamos, crecimiento económico. Y cuando tengo desconfianza, dejo de gastar, trato de proteger lo que tengo y básicamente genero una implosión económica. Ahora, ¿cómo define los diccionarios de la, de la lengua española? No el de la real, sino la lengua española. ¿Qué es la confianza? Es la esperanza de que una persona o cosa funcione o se comporte como está previsto. Y una de esas cosas son las instituciones. Y cuando las cosas no funcionan como está previsto, se vuelve a la ley de la selva y yo trato básicamente de protegerme. Y cuando me trato de proteger, genero todas esas inestabilidades que ustedes vieron previamente. Argentina enfrenta un serio problema de confianza. Mariano Golondona definió hace tres décadas tres niveles de confianza. Confianza o desconfianza de corto plazo, muevo mis activos financieros. Si tengo confianza, pongo un poquito a ver cómo me va. Lo que la gente llama, digamos, especulación financiera es por definición la primera etapa en todo proceso de confianza o desconfianza. Ahora, si yo creo tengo desconfianza, saco mis activos financieros. En el mediano plazo, si se consolidó la confianza, muevo mis activos reales, o sea, invierto. Si se desconsolidó la desconfianza, dejo de invertir y vendo lo que tengo. Y en el largo plazo, básicamente muevo mi persona. Si tengo confianza, vengo a la Argentina con migración y si tengo desconfianza, me voy con migración. Bueno, Argentina la parte de desconfianza financiera la perdió hace 40, 50 años o más. La parte real la está perdiendo los últimos 20, 30 años y la parte de migración va variando, digamos, según las circunstancias, pero es el famoso tema yo me quiero ir. Ahora, la, la pérdida de confianza modifica la composición de los activos financieros. Tenemos la inversión, que es la base del crecimiento, y las migraciones. En la época, digamos, donde Argentina creció a tasas chinas, Argentina, importando instituciones, generó que vengan los capitales, que vengan las inversiones y que venga la gente. Entonces, está claro que parte de lo que es necesario para Coso es restaurar la confianza. Ahora... ¿Por qué se pierde la confianza? Esta es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Contablemente es la balanza comercial más la balanza de servicios más los intereses. De hecho, es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Es igual que una familia. Si yo gasto de más, tengo déficit. Si gasto de menos, tengo superávit. Cada vez que gastamos de más tenemos déficit, toda esta época de acá y toda esta época de acá. Y cuando gastamos de menos, tengo superávit. Igual que en una familia, cuando yo tengo déficit o superávit, tiene que haber como contrapartida una operación financiera. Si tengo superávit, tengo ahorro que tengo que poner en algún lugar. Si tengo déficit, me tiene, alguien me tiene que prestar. Entonces, todos los problemas de endeudamiento de Argentina son porque gastamos de más. Y la pregunta es, ¿quién gasta de más? ¿Sector público o sector privado? Bueno, históricamente, por, de, por lejos, es el sector público el que gasta de más. Entonces, eso nos lleva a este concepto. La balanza de pago tiene tres grandes componentes, pero ¿por qué enfatizo en esto? Porque todas las crisis externas, todas las crisis de endeudamiento, todas las crisis del dólar tienen un problema justamente, digamos, en la balanza de pagos. Ahora, la balanza de pagos tiene tres componentes. La cuenta corriente que le acabo de mostrar, la cuenta capital neta y las variaciones de reserva. Hay muchos economistas que dicen que Argentina tiene un problema estructural, como solamente exporta productos primarios. En cuanto comienza a crecer la economía, como hay que importar muchos insumos, automáticamente pasamos a déficit. Bueno, eso es un cuento. Porque la cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos y la cuenta del presupuesto del sector público más el privado. Si yo no gasto de más, no importa mi estructura, es igual que una familia, nunca voy a tener déficit. Entonces, nuestro problema es la tendencia siempre a gastar de más. La cuenta capital es un problema de confianza o desconfianza, lo que hablamos recién, y la variación de reserva es siempre la diferencia entre los pesos que la gente quiere y los pesos que yo emito localmente. Si emito más que lo que la gente quiere, lo que está pasando ahora, pierdo reserva. Si emito menos que lo que la gente quiere, digamos, claramente gano reservas. Entonces, acá está una de las claves de lo que hay que hacer, que son los famosos superávit gemelos. Si yo no tengo déficit fiscal, soy prudente, tengo fondos anticíclicos y no emito más que lo que la gente quiere, siempre voy a tener superávit en cuenta corriente, voy a tener acumulación de reservas. Y nunca voy a tener un problema de, de, de divisa y de balanza de pago, de crisis de deuda o de crisis, digamos, del dólar. Nunca. Todo lo que ustedes están viendo de todas las crisis, que están detrás de cada uno de esos movimientos que ustedes vieron en la actividad económica, tiene que ver con esto. Digamos, siempre hay alguien que quiere gastar de más generalmente alguien me presta o cuando suben los precios internacionales o porque soy rubio de ojos azules y el resultado es que después dice, pues este no me va a devolver, sale corriendo y ahí tenemos las crisis. Por lo tanto es fundamental. Ahora, este es el resultado fiscal argentino y este es el primario sacando intereses. Si ustedes miran la coincidencia de la inflación, con, digamos, el déficit fiscal no es casualidad. En el largo plazo, siempre el problema, por detrás hay un déficit fiscal. Y en todas las crisis que tenemos de balanza de pagos y en todas las crisis de entrada y salida de lo que se llama stop and go, siempre hay un problema fiscal de por medio. Porque somos gastadores alcohólicos, nos encanta gastar. Miren la última parte. Lo peor fue el año 74, este año vamos a estar igual que el 74. Cuando me quedo sin financiamiento, ajusto. En cuanto a ajusto, viene el siguiente, vuelve a gastar. Se ve obligado a ajustar, vuelve a gastar. Se ve obligado a ajustar, se vuelve a gastar. Acá fueron los precios internacionales altos y después viene todo este aumento del gasto. Entonces, mientras no cambiemos este comportamiento, siempre vamos a estar con problemas. Y eso se va a muchas cosas. Esto es lo que se llama el costo laboral unitario en dólares, que es la contrapartida del tipo de cambio real. Miren esto. Esto era el fin de la convertibilidad. Acá López Murphy hizo una baja de 13% de los salarios nominales, lo corrieron a patadas. Y luego vino la devaluación que bajó 70% el poder de compra de los salarios. Claro. Después vino todo este proceso que multiplicó por seis al tipo de cambio y al salario real. Obviamente, acá la gente está feliz y los empresarios están furiosos. Acá la gente está furiosa y los empresarios están contentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los trabajadores quieren siempre volver a esto. Esto es la cláusula gatillo. Y los empresarios quieren volver a esto que no dicen quiero que baje el salario. Lo que dicen es el tipo de cambio está atrasado, que es exactamente lo mismo. Bueno, mientras sigamos con este tipo de querer pasar de uno al otro en algo que es imposible porque el tamaño de la torta es uno y el tamaño de la torta dice cómo se va a repartir la torta, puede haber pequeña variante, pero no demasiado. Vamos a seguir teniendo todos estos ciclos, que son ciclos de atraso del tipo de cambio, adelantamiento del tipo de cambio y todas las fluctuaciones y las crisis que tiene Argentina. Acá tienen ustedes cómo está el ingreso de la gente en la Argentina. Asalariado del sector privado, 6 millones de personas, exactamente el mismo número de hace 15 años. El sector privado no toma... Empleados. 3.600.000 personas son empleados públicos. La inmensa mayoría en las provincias. El empleo en la nación es 400.000 personas. Trabajadores informales, 4 millones. Y autónomos y otros, 2.800.000. Pero luego, estando jubilados y pensionados con casi 7 millones, hemos aumentado 4 millones de jubilados sin tener los ingresos para pagarles. Asignaciones familiares 4.100.000. Asignación universal y por embarazo 4 millones y no contributivas 1.400.000. Si suman todo esto antes de la crisis eran 21 millones de personas. No hay manera de pagarlo. Porque al fin de cuentas estos de acá son los que pagan los impuestos para pagar todo el resto. Y si esto no crece es absolutamente imposible. Si el tamaño de la torta no crece, vamos a ser cada vez más pobres. Esto es lo que se llama la contabilidad del crecimiento. Voy a poner dos cifras, uno del Conference Board de Estados Unidos y otra de Argentina, es todo para Argentina. Esto es el crecimiento promedio entre el 2007 al 2006, 2007 al 2014, 2015 al 2018, el total. Y esto es según la Argentina. Un desastre. Pero miren, digamos, los factores. Esto es cantidad y calidad de mano de obra. En el mundo, generalmente, por cada punto de crecimiento del producto, crece el empleo 0,2 y en los emergentes 0,4. En la Argentina es cercano a 0. Esto es la inversión. Y esto es lo que se llama productividad total de los factores, que es un residuo que tiene que ver con la organización industrial y tiene que ver con esos ciclos que les mostré de suba y baja. Bueno, si yo puedo eliminar las subas y las bajas, estos números negativos de acá se convierten en positivos. Al mismo tiempo, eso mejora la rentabilidad de la inversión, porque alguien que invirtió y que luego tiene una caída del producto claramente le baja la rentabilidad. Entonces, solamente evitando las caídas del PBI con política prudencial y restaurando los equilibrios macroeconómicos, podemos subir la tasa de crecimiento de Argentina, yo me atrevería a decir un punto a un punto y medio. Y después vamos a ver qué significa ese punto a punto y medio. Ahora, cuando no hago eso. Miren la evolución de la tasa de ahorro en la Argentina como porcentaje del PBI. Teníamos tasa china al principio del siglo XX y la tasa de inversión. O sea, no invertimos nada. Y además invertimos todo distorsionado. Una de las preguntas que yo siempre hago es, ¿quién de ustedes invertiría para producir café en la Antártida? Pero todo el mundo se ríe, dice nadie. Digo, no, respuesta equivocada. La respuesta es que hay para mí. Si a mí me dan transporte gratis de humus, me dan un crédito gratis para poner un invernadero, me dan gas gratis para el invernadero y luego me dan 50% de reintegro, digamos, por el café que produjo en la Antártida, yo voy a ir a producir café en la Antártida. Para el país es un desastre fenomenal, pero para la empresa reacciona a los incentivos. Bueno, Argentina está lleno de ese tipo de incentivos. Entonces... ¿Qué debemos hacer para revertir esta situación? Bueno, primero que nada, dado el crecimiento poblacional, duplicar la tasa de crecimiento. ¿Es tan difícil? Sí, sí, con la actual situación política y con el actual pensamiento es difícil. Económicamente no es un tema demasiado difícil. Restaurar los equilibrios macro me da un punto, un punto y medio. Eso también aumenta la tasa de inversión. Entonces, y con otras medidas se puede, digamos, realmente eh, acumular. Desde ya le anticipo, si yo creciera al 4% en lugar del 2, en 20 años de acá hasta el, 2020, hasta el 2040, eso haría una diferencia en el ingreso de Argentina de 3.2 billones de dólares, billones de los nuestros trillones a América. Usted se imagina cómo puede mejorar el bienestar de Argentina, digamos, aumentando 3.2 billones este, eh, el ingreso a Argentina. Entonces, lo primero que hay que hacer son los desequilibrios macroeconómicos. Ahora, alguien dirá, pero no estás demasiado optimista. Bueno, miremos un poco la fortaleza. Esto nos enseñan en los libros de geografía. Amplio territorio con abundancia de recursos naturales, clima favorable y baja exposición a los desastres naturales. No es tan así, pero tiene mucho que ver con eso. Gran potencial agropecuario, minero y energético. La población todavía tiene un elevado nivel de formación, aunque declinando, relativo a la región. Porque porque en la población actual hay gente que se educó en los 50, en los 60, en los 70, en los 80 y entonces aunque vaya cayendo, digamos todavía tenemos importante. Pero además lo estamos viendo con los desarrollos de las nuevas industrias tecnológicas, digamos este, Mercado Libre, digamos en Tucumán digamos este, eh, hay empresas tecnológicas, Argentina. Digamos, si es cierto que somos descendientes de italianos que hablamos castellano, digamos, claramente tenemos la capacidad para desarrollar las nuevas industrias tecnológicas, que para eso tenemos que entender cómo está cambiando el mundo. El campo, a pesar de todo, tuvo una gran mejora en la productividad. Pero lo que es importante, la industria, cuando se vio enfrentada a la competencia, también aumentó la productividad. Lo que pasa es que es mucho más cómodo no enfrentar la competencia. El país es un acreedor neto del mundo. Alguien me dirá, pero ¿cómo neto si acabamos de tener una crisis de deuda? No, es el sector público. El sector privado es un acreedor neto, mayoritariamente depositado en el exterior, y el sector público fuertemente deficitario. Y eso tiene que ver con los temas de confianza que hablábamos hace rato. El sistema financiero es pequeño, sólido y líquido pero tiene un potencial, digamos, con, con confianza, puede crecer tres, cuatro veces. La tasa de ahorro no es tan baja, está subestimada por deficiencias estadísticas, ¿qué significa? Cada vez que hay control de cambio, ¿cómo saca la gente el dinero? Mintiendo. Entonces, está subestimada. Y existen grandes oportunidades de crecimiento si se restaura la confianza y se libera el espíritu creativo de los argentinos. Ahora, si yo le vivo poniendo traba digamos, y lo trato de explotar todo el tiempo, digamos, olvídense del espíritu creativo. Ustedes recuerden, yo soy un gran admirador de Schumpeter. Schumpeter decía que la base del crecimiento es el empresario innovador, porque ese es el que hace los descubrimientos que hace que el mundo progrese. Obviamente eso tiene un problema. El que hace los descubrimientos tiene su propio beneficio. Y eso produce una acumulación de riqueza. Pero eso claramente produce un gran crecimiento económico. Usted, Piketty, está hablando de todo el tema de distribución de ingresos en el mundo como si fuera eh, 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 riqueza eh, heredada. Si ustedes toman los 10 hombres más ricos del mundo, que me digan cuál de los 10 eh, tiene riqueza heredada. Son toda gente que descubrió algo, o en algunos casos, eh, digamos, se consiguió un, un monopolio, digamos, privado. Entonces, claramente. Digamos nosotros necesitamos liberar ese espíritu creativo. Ahora, ¿cuáles son los, las debilidades? La cultura rentística. Esto hay que cambiarlo. Tendencia a gastar siempre de más y casi siempre en consumo. Cuando tenemos mejora en los términos de intercambio, nos gastamos todo en lugar de hacer un fondo anticíclico y financiamos siempre gastos de consumo. La tasa de ahorro estuvo cayendo. Hay insuficiente infraestructura. Hay distorsión de precios relativos, aunque bajó, y está el costo argentino, que está dado por la elevada carga impositiva, por el elevado costo financiero, por el elevado costo de la regulación. ¿Qué es lo que nosotros se espera en términos de población para adelante? Hoy en día tenemos 45 millones de personas y para el 2040 52 millones de personas con un aumento de 7 millones. Pero miren la composición. Hay caída en la cantidad de gente de 0 a 2 años, caída de 3 a 5 años, caída de 6 a 12. Lo que sube son los más grandes y los más viejos. Esto presenta una primera etapa que se llama el bonus demográfico y una segunda etapa, el gran problema es cómo financiar a los viejos. Y este es uno de los problemas que tenemos, el principal gasto que tiene el sector público nacional. En países como Alemania, lo que hacen es todos los años tienen que ver la sustentabilidad a lo largo del tiempo. Ven todas las partes demográficas de viejos, de jóvenes, cuántos se incorporan, cuántos no se incorporan, y toman soluciones. O suben la edad jubilatoria, o aumentan los aportes, o bajan los beneficios. O en el caso de Alemania también recibe inmigrantes. O Esa es parte de su política social, el recibir inmigrantes. Porque si no recibieran inmigrantes jóvenes, no pueden mantener el sistema que están manteniendo. Entonces, ustedes recuerden, cada una de estas personas hay que alimentarla, hay que darle bienestar, hay que darle vivienda, hay que darle educación. Bueno, entonces, veamos un poquitito. Entonces, la primera tarea es restaurar los equilibrios macroeconómicos. Hay que eliminar los déficits gemelos, ya se lo mencioné hace rato. Hay que estabilizar el tipo de cambio nominal, principal variable de la inflación en la Argentina. Hay que erradicar la inflación, no hay que bajarla de a golpe. Hay que erradicarla. Y para eso hay que parar la emisión, estabilizar el tipo de cambio nominal y frenar la indexación. Hay que establecer reglas de juego estables, creíbles y claras. Todo el mundo tiene que saber qué es lo que va a hacer para hacer los contratos. Si se lo cambio a cada rato, nadie va a invertir y va a buscar otro país con reglas más estables. Tiene que haber estabilidad institucional y funcionamiento eficiente de la justicia. ¿Qué haría esto? Por lo pronto, baja el riesgo país. Al bajar el riesgo país, baja la tasa de descuento que se utiliza para, digamos, evaluar proyectos e incentiva la inversión. Por ejemplo, Vaca Muerta, uno de los factores que la paralizó fue la suba del de riesgo país. Disminuye la tasa de inestabilidad, lo famoso que les mostraba que, que sube y que baja, y esto eleva la tasa de crecimiento al mejorar la, la productividad total de los factores. La estabilidad cambiaria que contribuye a bajar la inflación exige de un sistema monetario que lo logre en forma sustentable, es, digamos a la vela de la constitución de fondos anticíclicos. Israel hace 50 años tenía la misma situación que la Argentina, casi dolariza la economía, y finalmente, digamos, comenzó a tomar las medidas correctas hasta que la gente dijo, comenzó a confiar en su moneda. Y hoy en día nadie se acuerda del dólar. Acá la gente no es que, digamos, se acuerde del dólar porque es antipatriota. Se acuerda del dólar, digamos, porque es la manera de protegerse de la estafa sistemática que le hace. Y la política monetaria debe satisfacer la demanda de pesos contra la adquisición de reserva y guardarla para el futuro. Esto es importante. Hay gente que cree que, que miran nada más que no hay que emitir. Eso no es cierto. No hay que emitir de origen interno. Pero si de alguna manera crezco, va a crecer las necesidades de peso de la gente. Y eso que digamos lo tengo que hacer contra la adquisición de reservas. En el caso de Japón y China, multiplicaron por 100 la base monetaria sin tener inflación. Entonces... Las reformas estructurales, digamos, dirigidas a incrementar el empleo, a incrementar la inversión, a mejorar la productividad, a mejorar la competitividad. Ser competitivo es que los sectores que compiten con el exterior ganen plata. Y eso no es solamente un problema de tipo de cambio. Hay que ver todos los factores que influyen. Los costos laborales, los impuestos, los intereses, otros costos. Entonces, hay que hacer esa reforma. Hay que mejorar la contribución de la mano de obra al crecimiento del PBI. No puede ser que en la Argentina nadie quiera tomar un empleado porque es mal negocio. Digamos, el resultado de eso es que después terminamos todos los empleados en el sector público con un seguro de desempleo. Para eso se requiere el blanqueo laboral, reducir los costos de emplear y reducir la conflictividad. Y esto es para el bien de todos, sobre todo para el trabajador. Hay que mejorar la productividad de la mano de obra, lo cual requiere educación, entrenamiento y tecnificación. Hay que mejorar la contribución del sector de capital, para lo cual hay que invertir más sin deteriorar las cuentas externas. Es decir, que el aumento de la inversión tiene que ser hecho con ahorro doméstico, lo cual implica que en el corto plazo el consumo no es prioritario, lo prioritario es la inversión. Y luego hay que mejorar la productividad cambiando los precios relativos y eliminando distorsiones. Y hay que mejorar la competitividad externa. Y todo esto hay que hacerlo sin romper los equilibrios macroeconómicos. Entonces, miremos alguna cosa. Estas son las exportaciones sobre PBI en la Argentina desde 1900 y estas son las importaciones. Ustedes dirán, ¿por qué cayó? Y porque yo puse, digamos, este, eh, proteccionismo y restricciones a las importaciones con la idea que con eso ahorro divisa. No se dan cuenta que por definición la cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Y si yo importo menos, exporto menos. El que paga la protección no es un extranjero. El que paga la protección es otro sector dentro de Argentina. Entonces terminamos produciendo lo que somos menos eficientes. Estos son los aportes a la, digamos, a la, eh, eh, a la seguridad social aportes y contribuciones, y miren las prestaciones. El déficit está completamente desequilibrado, el sistema. Uno de los factores es acá tienen el total de trabajadores y el total de aportantes. Ustedes me dirán, ¿cómo sale la diferencia? Bueno, hay dos tipos de encuestas. Hay una que va y le pregunta a la gente, ¿vos estás trabajando? La respuesta es sí. Hay otro que va a las empresas y le dice, ¿cuántos empleados tenés? Tanto. Pero bueno, la diferencia es el empleado no declarado el negro. Entonces acá tienen ustedes cuánto es el total de los aportantes y pueden ver en algunos de los sectores, digamos cuántos son los no registrados. En el sector comercio 652 mil, en agricultura 532, en construcción la mitad 453, en manufactura 441. Entonces 59% aporta. Entonces esto es importante porque un blanqueo laboral en realidad puede contribuir a bajar la carga, digamos, impositiva, sin que realmente, digamos, se produzca efectos negativos. Y estas son las necesidades brutas que necesitamos, digamos, de inversión en construcción. Se lo voy a poner de la siguiente manera. Hace rato le dije que pasar de crecer del 2 al 4% lo que hace es en 20 años me agrega ingreso por 3.2 billones de dólares. Si yo voy subiendo gradualmente la tasa de inversión del 18 al 24, eso me permite que el consumo crezca aunque caiga su participación. Y eso me da 850 mil millones de dólares más de inversión. Cuando yo divido eso, cuánto necesito en maquinaria y en construcción, y en construcción, cuánto es construcción residencial y construcción no residencial, lo que eso implica es que tengo suficientes recursos para eliminar en 20 años el déficit de vivienda. Tengo suficientes recursos como para poder financiar la educación y la salud. Tengo suficientes recursos si hago la reforma necesaria para financiar el sistema de seguridad social y tengo suficientes recursos para que gradualmente el bienestar de las personas comience a subir. Es decir, digamos, uno puede revertir esta decadencia secular argentina, pero para eso... Hay que entender qué es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que la gente juega al corto plazo. ¿Cómo consigo votos? Y en consecuencia, en lugar de mirar los efectos de largo plazo y de la verdadera dinámica, lo que hago es, trato siempre de conseguir pequeños beneficios de corto plazo. Con lo cual termino con todo empleado público, con baja productividad, la torta que no sube y en consecuencia con la decadencia argentina. Para terminar, los chinos escriben la palabra crisis con dos ideogramas. Uno que dice peligros y otro que dice oportunidades. Todas las crisis plantearon grandes oportunidades luego del sufrimiento. El renacimiento es la consecuencia de la peste negra luego de la ruptura de todas las instituciones y el sistema feudal, y pasamos a un sistema mucho más basado en el individuo y la creatividad. Pero al mismo tiempo, todos los regímenes totalitarios que aparecieron después de la Primera Guerra Mundial fueron consecuencia de la crisis, de no haber interpretado correctamente que hace falta ayudar a los vencidos en lugar de imponerles sanciones. Y todo eso trajo régimen totalitario de todo tipo, digamos, este, que la diferencia después de la Segunda Guerra Mundial, eso no pasó y el mundo tuvo el mayor periodo de crecimiento de la historia, en el cual la producción de bienes y servicios desde 1950 para acá duplica la producción de bienes y servicios desde el comienzo de la humanidad. Entonces, todos estos ejemplos nos están dando lecciones. Y todos mis números lo que dicen es, el problema argentino económico no es tan terrible en este momento, porque ya el mercado se ocupó de hacerlo terrible. Tenemos superávit en cuenta corriente, lo cual implica que no necesitamos ajustar el exceso de gasto. Antes de la crisis, el déficit primario había bajado a 0,5% del producto. Los precios relativos estaban relativamente cerca de los puntos de equilibrio. Bueno, después vino la pandemia, ¿ok? Que, digamos, desordenó algunas de esas cosas, pero no es tan difícil volver. Pero eso lo que hace es me resuelve los problemas de los desequilibrios macroeconómicos de corto plazo. Todo el resto de las reformas requiere que los argentinos nos demos cuenta de que de esta manera vamos a seguir aumentando la pobreza seguir aumentando la violencia y la inseguridad, y que va a ser un país muy difícil de vivir, cuando en realidad es un país hermoso y con gran potencial. Bueno, yo paro acá, creo haber cubierto el tema, y el tiempo, y le dejo a ustedes el tiempo que haga falta, para que hagan preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Brillante. Gracias en nombre de todo lo que lo estamos escuchando, ha sido un... Según... Un verdadero placer escucharlo y ver la, la agenda que de alguna manera nos plantea a los argentinos. Y yo le quiero hacer una pregunta eh, y, y voy animando a que todos puedan, por favor, hacer preguntas, preferentemente a través del sistema de preguntas y respuestas o del chat también si prefieren. Y, doctor, de las cosas que usted dijo hay que, como cosas que deberíamos hacer, los deberes que deberíamos hacer para hacer que la Argentina sea viable. Eh, nos encontramos con algunas dificultades que es la lógica de la política en la Argentina ¿cuál cree que de las cosas que hay que hacer son más fáciles de hacer dada la dinámica de la política en la Argentina y cuáles crees que son más difíciles porque los políticos no van a tener interés para hacerla la más imprescindible la más urgente es restaurar los equilibrios macroeconómicos eso tiene partes difíciles partes no tan difíciles digamos este el déficit fiscal, ya estamos en superávit en cuenta, corriente. O sea, hay que ser prudente ahí. Y en la parte externa, si bien hemos ido a 12 puntos del producto, vamos a terminar el año con 6,5, y marginalmente por el propio crecimiento de la actividad. Y algunas de las cosas que ya están haciendo, que es la desindexación de jubilaciones, digamos, el tema de la EFI, este, eh, el hecho que ya no pagamos intereses, digamos, por la deuda por cuatro años. Eso lo hace relativamente prudente. Pero luego todo esto tiene que ser llevado al nivel nacional. Yo dije hace rato que el mayor empleo público está en las provincias. Y las provincias es un, una cosa muy sencilla. Digamos, eh, por una cantidad de distorsiones macroeconómicas, es muy difícil instalar una empresa productiva en una provincia, con lo cual los gobiernos terminan siendo seguros de desempleo. Y luego le ponen más impuestos al sector privado, con lo cual el sector privado va menos todavía, digamos, y entonces entramos en un círculo vicioso. Se necesita que, yo siempre digo, estas reformas tienen que venir de arriba para abajo. Lo que necesitamos es un estadista que entienda lo que hay que hacer, que tenga un buen diagnóstico, que consiga los apoyos para hacerlo y que luego convenza a la población. Okay. Okay. Es un estadista. Y eso tiene que ser repetido a nivel provincial. Yo quisiera, digamos, nosotros hace años para la fundación hicimos un trabajo, digamos, sobre justamente la economía de Tucumán como si fuera eh, un país. Pero era histórica. Yo creo que Tucumán debería hacer el mismo tipo de ejercicio que acabo de hacer. Debería hacerlo para Tucumán. Digamos, de tal manera de darse cuenta de que a la larga la gente quiere vivir bien, quiere poder educarse, quiere seguridad, quiere tener una vivienda razonable. Y ustedes se dan cuenta de que la vivienda con tomas es una reacción, pero no resuelve nada. Digamos, claramente, por ejemplo, eliminar la inflación permitiría el desarrollo del crédito hipotecario. Porque la inflación genera algo que se llama la carga frontal de la deuda, que hace que básicamente la única manera de dar un crédito es que sea con cuota creciente. Y la gente cuando es con cuota crecientes, se asusta, digamos, sobre todo cuando hay un desfasaje. Entonces, claramente, digamos, eliminar la inflación elimina todo ese problema. Y uno podría tener un fideicomiso para resolver el problema en caso que se presente. Digamos, eh, es como toda la familia. Ser prudente permite el progreso. Doctor, tengo varias preguntas, así que le voy a hacer una hora que hace Pablo Pero. En la coyuntura de corto plazo, Macri dejó casi superávit gemelos que hoy perdimos parcialmente. Creo que lo que, lo que falta hoy, por hoy, es confianza. Puede el rebote de 2021 ser más fuerte de lo previsto si mejora la confianza, o el ajuste cambiario se volverá inexorable y con ello otro golpe a la actividad económica. Y por otro lado dice comparto 100% que sin una macro sana no hay estrategia de crecimiento posible. Más allá de la macro nacional, para economías como la tucumana que tiene que ver con lo que usted decía recién, lejanas al puerto, densamente poblada, con cierto nivel de recursos humanos. ¿Tiene una estrategia de crecimiento para sugerir? Ok. Vamos por pedazo. Es absolutamente cierto que al final del año 2019 estaba con la cuenta corriente casi en equilibrio y el resultado primario casi en equilibrio. Pero cuidado, en el 2017 y 2016 cometieron el mismo error de aumentar el gasto y el déficit fiscal. Para ganar popularidad para las elecciones de medio término. Y cuando se quedó sin financiamiento, el mercado fue el que le hizo el ajuste. Hubo un ajuste fiscal que lo hizo, hizo Dujonne, pero el resto del ajuste se lo hizo el mercado con las salidas de capitales. Por supuesto, cuando el ajuste con salida de capital es traumático. Ese ajuste traumático produce recesión, produce descontento y produce efectos políticos entonces digamos nuevamente es un caso típico digamos de cometer el mismo tipo de errores justamente por ver temas políticos de corto plazo es la idea me prestan plata yo aprovecho para gastar y ser popular con respecto a el crecimiento para el año que viene si tenemos confianza obviamente como hay capacidad ociosa y al mismo tiempo vamos a estar comparando con un año este malísimo, con 12% de caída del PBI, el año que viene va a dar crecimiento. Nuestro número es un poco más alto que el 5%. Ahora, acá ya viene una discusión. El gobierno quiere levantar actividad aumentando el gasto público, pero eso no garantiza que aumente actividad. Porque como yo tengo déficit, si aumento el gasto público, tengo que emitir. Si emito lo que la gente no quiere tener, automáticamente tengo salida de capitales. Y si el sector privado saca capitales, baja su gasto. Entonces, si hay desconfianza, en realidad un aumento del gasto público baja el gasto total en lugar de aumentarlo. Eso es lo que pasó en el año 2000, digamos, al principio de este año. Entonces... El, el, la, la mejora debe venir de por mejora de la confianza del sector privado. Que el sector privado sienta que no va a ser estafado. Estafa es congelamiento, impuestos especiales, la devaluación, etc. Etcétera, etcétera. La negociación de la deuda fue condición necesaria, pero no suficiente, porque nunca mostramos un programa. La negociación con el fondo es importante, No por el fondo per se, sino por lo que implica en términos del programa. El problema es que yo no estaría haciendo una, una negociación de la deuda ni negociando con el fondo si el presidente no lo quisiera, si él, eh, la vicepresidenta no lo quisiera y el equipo económico no lo quisiera. Pero en el momento que comienzo a negociar, sale, no, al fondo no le voy a pedir plata. Después sale la carta de los senadores. Por décadas no tienen, digamos, que opinar acá. Bueno, entonces, realmente es parte del problema de la pelea interna entre los más heterodoxos y los menos heterodoxos, y todo eso se refleja en confianza. Volviendo al tema mundial, en el mundo se espera un crecimiento de 4,5 para el año que viene, con aumento del precio de las materias primas argentina va a tener una mejora del valor de la cosecha de casi 6 mil millones de dólares eso sería muy bueno si diéramos confianza si no damos confianza no sirve absolutamente para nada en el mundo esperan cerca de cuatro y medio a cinco de crecimiento todo el mundo está hablando ahora del rebote de la pandemia y que eso va a volver a afectar la economía Cuidado con lo del rebote, el rebote está subiendo la cantidad de casos, pero la tasa de letalidad, que al principio era 20%, que a nivel mundial era 7, ahora está en 2,4%, marginalmente está en 1,2% y desde el punto de vista de la población en época de trabajo está en el 0,1%. Lo cual implica que se pueden hacer medidas mucho más inteligentes que permitan digamos este, cu cuidar la salud pública hasta que llegue la vacuna que ahora están diciendo que ya van a comenzar a vacunar en Estados Unidos a mediados de diciembre y al mismo tiempo que no dañe la economía de la manera que está dañando todos los datos que hay muestran que la economía en todos los países cae por dos meses consecutivos y a partir del tercero comienza a subir claro tarda cinco o seis meses en recuperar el nivel anterior pero a partir del tercero, eso también le incluye a Argentina. Respecto a la pregunta que hizo sobre Tucumán, ¿se acuerda de la pregunta eh, de.? En realidad, digamos, la pregunta que hizo de Tucumán eh, tiene que ver en parte con lo que le acabo de contestar de la economía mundial. Eh, cuando uno mira, digamos, la economía de Tucumán, la economía de Tucumán es básicamente azúcar, limón,. Eh, soja, o sea, digamos grano y velaginosa, sector público, comercio. Pero el sector público y comercio están muy ligados a cómo anda la economía. Entonces, básicamente lo que tienen que ver es cómo andan los factores externos. Dentro de eso, Tucumán enfrenta, como todas las provincias lejanas, dos problemas. El primer problema es la distancia geográfica. Alguien tiene que pagar el costo del transporte. En cualquier país del mundo lo que eso hace es hay un precio más bajo de la tierra y el salario es más bajo nominal, aunque no real en las provincias y eso paga la diferencia. Ahora, si yo intento ponerle, eh, digamos, el mismo salario nominal a la provincia que al puerto. Si pretendo ponerle ingresos brutos como loco y al mismo tiempo tengo toda una serie de trabas para el costo del transporte, por definición, la mayoría de las industrias se van a ir a donde está el centro de consumo para ahorrarse el costo del de transporte. Esa es una de las razones, digamos, por el cual tenemos la, la gran metrópoli. Ustedes saben que cuando se hizo Mercosur, donde con, con Mercosur ya hay cinco centros de consumo en lugar de uno, fue la primera vez en 10 años que Capital y Gran Buenos Aires comenzaron a caer. Porque la suba y la concentración es consecuencia del proteccionismo y de estas políticas que estoy diciendo. Si yo puedo exportar directamente, entonces hay otros lugares que se vuelven viables. Hasta que me volví de vuelta proteccionista y entonces, de vuelta, digamos, va todo a donde el centro de consumo. Bien, doctor, gracias. Eh, tengo un montón de preguntas, así que yo le propongo que tratemos de hacer como un ping-pong. Yo le voy haciendo las preguntas para poder hacerlas varias. Este, si usted puede, la pimponea con unas respuestas rápidas y si no, desarrolla todo lo que usted quiera. Marché se pregunta: La eliminación de la emisión monetaria durante la última etapa del gobierno anterior se tradujo en una recesión sin baja significativa en la inflación. cuáles fueron los errores cometidos? cometidos es una consecuencia inevitable en el corto plazo. ok. la inflación tiene tres factores que lo determinan. tipo de cambio. emisión monetaria. lucha de los sectores por la distribución del ingreso. si yo muevo el tipo de cambio, aunque no emita, Voy a tener stagflation. O sea, voy a tener caída de actividad con inflación. Si yo tengo una situación donde subo las tarifas, aunque no emita, voy a tener inflación de todas maneras con caída de actividad. Entonces, la única manera de parar la inflación es atacar los tres problemas en forma simultánea. En la Argentina se hizo dos veces. La primera con el plan austral. Pero duró exactamente un mes porque, digamos, Alfonsín dio un aumento de salario que rompió todo el equilibrio. Y la segunda fue convertibilidad que duró cuatro años, produjo deflación, produjo crecimiento, hasta que comenzaron a aumentar el gasto público y cayeron los precios internacionales. Por eso cuando yo hablo de restaurar los equilibrios macroeconómicos, bien hecho, automáticamente, digamos, se para la inflación sin ningún problema. Todas las hiperinflaciones del mundo se pararon fijando el tipo de cambio. No hubo ninguna que no haya sido así. Pero si yo fijo el tipo de cambio y sigo con déficit fiscal, a la larga exploto. A propósito del tipo de cambio, Mario Coltan pregunta, ¿es inevitable la devaluación? ¿Existe golpe de mercado? No, vamos por pedazo. ¿Hay un tipo de cambio oficial? donde pasan la mayor cantidad de transacciones, diez veces más grande que por el paralelo. Pero ese tipo de cambio oficial, si usted lo mira a su actual nivel en términos reales, está un poquito mejor que el promedio histórico de los últimos 40 años y es el nivel más alto desde el 2008. O sea que claramente no hay un problema de competitividad. Lo que hay es un problema de desconfianza. Entonces el paralelo lo que mide es el precio que estoy dispuesto a pagar para irme de Argentina bajo el supuesto que me van a estafar. Si uno mide en términos reales, o sea, el poder de compra del paralelo es el más alto, excepto en 1975. Nunca estuvo tan alto. Por lo tanto, no es un tipo de cambio de equilibrio y nunca va a durar ahí. El problema es que puede, digamos, caer porque cae el nominal como cayó hace tres semanas o porque sube el oficial y sube la inflación. Y ahí va la segunda pregunta. Yo en el mes de marzo dije no va a haber hiperinflación porque las hiperinflaciones en la Argentina solamente ocurren cuando se escapa el tipo de cambio oficial porque me quedé sin reserva. ¿Ok? Todas las hiperinflaciones fueron así. En aquel momento había superávit en cuenta corriente y había reservas. Bueno, hoy en día estoy jugando con Cancha Barrosa. He perdido 14 mil millones de dólares, perdón, bueno, 11 mil millones de dólares de reservas líquidas, a pesar de tener superávit comercial y a pesar de tener control de cambio. ¿Cómo la perdí? Básicamente, digamos, la gente está pagando importaciones y está anticipando importaciones. 14 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener peso, todo el mundo dice no va a durar y automáticamente van y le sacan los dólares al gobierno. Hoy en día el gobierno está con reservas líquidas netas negativas. Entonces, ¿Cómo negativas? Bueno, estoy, estoy usando cosas, digamos, que no me pertenecen. Pero eso no quiere decir que mañana me voy a quedar sin reservas. Porque hay muchas de las reservas no líquidas que pueden ser convertidas en líquidas. El oro. Los derechos se de giro, el swap con China. Pero claramente, digamos, si yo sigo con los déficits fiscales y la desconfianza, tarde o temprano no va a aguantar. El problema está en que en Argentina un movimiento cambiario sin apoyo político es altamente inflacionario y produciría un caos social. Por lo tanto, yo, digamos, estoy completamente en contra. No significa de que lo, lo, puede, de que lo vayan a evitar. Digamos, tienen, tienen el mecanismo para evitarlo, pero digamos, este, en Argentina se hacen tantas tonteras. Creo no haber contestado la pregunta. Gracias, doctor. Y Sebastián Budeguer pregunta, ¿considera que el equipo económico actual tiene en cuenta la problemática que me menciona en su presentación? ¿Tienen el mismo diagnóstico e imaginan las mismas soluciones? A ver. A ver. La de restaurar los equilibrios macro, sí. Digamos, Guzmán está trabajando con un programa de tres años, está en el programa del fondo. La de acumular reserva y tener superávit externo, sí. La de reformas estructurales, no. Pero así como hace rato dije que a un economista, a un economista clásico jamás se le habría ocurrido separar la economía de la política de la sociología. Deje que le diga que no importa a quién ponga de ministro de economía. Si no tiene el apoyo político en la misma dirección, no tiene gente que le esté socavando lo que está haciendo, es absolutamente imposible manejar una política económica. No importa a quién ponga. Digamos, esto es una asociación de toda la sociedad en la dirección correcta. Por eso dije hace rato, que un estadista que consiga los apoyos necesarios y que luego convenza a la población. A Pero primero de... necesitamos el estadista. Claro. A propósito de eso, me parece, justamente Juan Martín pregunta, ¿cómo podrían desactivarse en el corto plazo las restricciones cambiarias, C por nuevos impuestos, sin caer en una espiral inflacionaria? En el corto plazo es absolutamente imposible. Porque usted no tiene la liquidez. La única manera es decirle a la gente: Mira, yo tengo más fichas que vos, vení que te voy a romper la cabeza. Pero hoy en día no tengo más fichas que vos. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es conseguir las fichas. Y para conseguir las fichas, tengo que tener un programa consistente que haga que las fichas no se me devalúen. Entonces, había un rumor. Hace unas tres semanas, que coincidió con la baja del, eh, del paralelo y coincidió con que el mes de noviembre al principio ganaron reserva, que decía que estaban buscando un programa básicamente basado en superávit gemelos, en acuerdo con organismos internacionales y con bancos para conseguir dinero, desindexación del gasto y unificación cambiaria. Ahora, ese es el programa que yo recomendaría. Okay. Pero la pregunta es, ¿cuánto hay de cierto en ese rumor y cuánto poder tienen para implementarlo? Algunas cosas están en la dirección correcta, pero luego vimos todas las declaraciones públicas que básicamente, digamos, así como hay una grieta entre, eh, eh, junto para el cambio con, este, digamos, con el kirchnerismo, dentro del gobierno hay otra división entre los super y los menos heterodoxos. Y lo que ustedes están viendo es una pelea dentro de este segundo grupo. Gracias, doctor. Juan Carlos Miranda pregunta, la mayor parte del gasto público está constituida por los sueldos de los innumerables empleados públicos, tanto nacionales como provinciales. ¿Cómo se hace entonces para achicar el gasto sin generar un gran desempleo y agitación social? Bueno. Sería que dividir el sector público nacional de provincia. El sector público nacional, los tres gastos son jubilaciones, intereses de la deuda y los planes sociales. Jubilaciones es lo que están tratando de desindexar. Injusto para los jubilados que aportaron, pero eso se sabía en el momento que agregaron cuatro millones de personas. Tenían que haber hecho una pensión para ancianos y no un sistema jubilatorio. La parte de intereses ya, digamos, la patearon y el EFI o IFE, digamos, en diciembre deja de existir. Si a eso le agregamos que la actividad económica aumenta la recaudación, eso me baja el sistema, me baja el déficit y la emisión a niveles manejables. Ahora, para ir a equilibrios permanentes sin inflación, Hacen falta todas las cosas que dije hace rato. Entonces, digamos claramente, digamos es hacer una cantidad de cuentas que permita sin que haya mucho sufrimiento. Sí, tiene que haber espera y sí hay avivados que van a perder, ¿okay? De tal manera de que se pueda componer la máquina en funcionamiento y después todo el país mejora. Pero toma su tiempo. Eh, Ricardo Yola comenta, ¿cómo administrar un país que esconde el ahorro que produce, colchón o fuga de capitales? Esto inhibe la posibilidad de financiar la inversión, salvo con emisión o deuda. Nadie va a traer su ahorro aquí si no lo hacemos nosotros. Muy sencillo, todo lo que yo planteé es justamente qué hacer para que la gente ahorre acá, que es dejar de estafar. Lo que es tan sencillo como eso. La gente no es mala patriota. La gente, yo siempre digo, la primera vez que me estafan me sorprendo, la segunda vez que me estafan me enojo, la tercera vez que me estafan me protejo. Entonces, ¿cuándo miércoles vamos a entender que estafar no es una buena política económica? Entonces, después dicen, no, quédate piola, quédate acá para que te estafe. Ese es el control de cambio. Y la gente le dice, pero anda a estafarlo a otro. Contundente. Y Rodrigo Matrichuk dice, ¿sobre qué sectores a su criterio son, hay oportunidades para Argentina? Por ejemplo, ¿el sector automotriz, el sector textil, tienen futuro? Hay sectores obvios. Energía. Energía tenemos. Los recursos de vaca muerta, que son los segundos más grandes del mundo de gas y los cuartos más grandes del mundo de petróleo. Tenemos viento y sol. Tenemos energía nuclear y tenemos recursos convencionales. Y de los UL, desde 1907 para acá, hemos tenido 87 años con déficit energético. ¿Por qué? Porque, digamos, al productor no le queremos pagar y le queremos regalar el producto al que lo usa. Entonces, sí, el potencial es enorme. Digamos, y se, se vio en lo que fue el desarrollo de vaca muerta, que está paralizado, completamente paralizado. Tengan una idea: en el mes de abril hubo cero fracturas. Les mostré el campo. El campo subió de 20 millones a 140, 150 millones de toneladas. Puede ir a 200 millones de toneladas. La minería, somos el perro del hortelano. Vale iba a ser un proyecto gigantesco, digamos, de, este, que no sé, magnesio, potasio, no sé qué era. Y cada pueblito por donde pasaba el ferrocarril le quiso poner un impuesto. Igual que Vierma le acaba de poner un impuesto al viento. Con lo cual hay gente que dice, perfecto, vos me pones un impuesto al viento. Cuando no haya viento, yo te hago un juicio porque no me estás dando la materia prima. Digamos, estamos ridículos, porque ¿ok? todo el mundo intenta digamos, sacar algo para, para hacer. Dentro del sector industrial, está claro, perdón, y luego viene toda la industria del conocimiento. ¿ok? Digamos, ¿Cómo puede ser, digamos, el Mercado Libre, digamos, vale mucho más que YPF? Digamos, la otra de Magoya digamos, también, digamos, tiene un valor fenomenal. O sea que... Nuestro conocimiento y nuestra creatividad está a la par de cualquiera. Ahora, después vengo y le pongo impuestos. No podés tomar a la gente que trabaja desde la casa porque tenés que hacer el mismo régimen que tiene el que está, digamos, este, en la oficina. Bueno, ya comienzo con problemas. Dentro de la industria, no podemos nunca tratar de, de, de competir con aquellos que tienen mano de obra barata o capital barato. Tenemos que estar en el medio, ¿ok? Con diseño, digamos, con calidad, con cosas, digamos, donde tenemos recursos naturales que podemos transformar. Alguien hizo la pregunta de, de, de textiles, digamos, voy a hacer, digamos, un comentario, este, eh, digamos, desagradable. Nosotros podemos producir tejidos y alta moda, no podemos producir camisas. Porque Vietnam la produce mucho más barato que nosotros. ¿Ok? Tejidos y cosas. Entonces, todo ese tema, una vez que uno deja la creatividad, el esquema se va formando. Automóviles, obviamente nunca vamos a ser exportadores, ese es el monumento al subsidio cruzado. Digamos, Brasil nos subsidia para que vengan acá y nosotros para que vayan para allá. Jamás vamos a tener, digamos, realmente competitivo que nos haga crecer. Podemos tener el gusto de tener, digamos, la industria automotriz, pero eso no nos va a hacer crecer. Pero lo interesante es que para llegar a crecer al 4 no hace falta tanto. O sea, tenemos los recursos para crecer al 4 y el 4 resuelve gran parte de los problemas de Argentina. Obviamente, 5 sería mucho mejor, digamos, pero este, eh, eh, todo eso se va haciendo sobre la marcha. Además, el mundo va cambiando, la estructura económica mundial va cambiando. No tenemos la menor idea. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos una ventana de petróleo, pero en 30 años no va a haber demanda de petróleo. Olvídense lo que dice Europa que en 10 años, eso no va a pasar. Pero en 30 años no va a haber demanda de petróleo. Nosotros al ritmo que veníamos de vaca muerta tardaríamos 400 años en sacarlo. O sea que rápidamente nos vamos a quedar, digamos, con todo guardado abajo, como tantas veces en la Argentina. Entonces, ¿cómo aprovechamos esas oportunidades? Y Freddy Berkovich, y sí, lo que me preocupa es de que los tonos finales están siendo, digamos, tristes. Cuando en, en realidad lo que todo el objetivo de mi charla fue mostrar cómo se pueden sentar las bases para que Argentina sea viable y le dé bienestar a su población. Y lo que estoy diciendo es, no es tan difícil. Claramente hay que cambiarle la cabeza a los políticos, está claro. Por supuesto, no no se preocupe, no es que se va entristeciendo la, la, lo, el tono político, el tono de la charla, sino bueno, vamos hablando de otras cosas que también hacen a las preocupaciones de, de la audiencia y creo que el mensaje que usted ha dejado no se pierde en el camino, sino justamente vamos eh, repensándolo en la, la realidad argentina. ¿no? Eh, Freddy Berkovich hace una pregunta. Un programa de acuerdo con el FMI normalmente es recesivo para frenar la inflación. En el caso de hoy, ¿opina que será recesivo? En primer lugar, cuando uno usted mira históricamente, el programa del fondo es recesivo cuando usted está gastando de más. Y es expansivo cuando usted ya hizo el ajuste y lo que da es confianza. Hay varias veces en la historia Argentina y en la historia de otros países, eh, a mí me tocó hacer una evaluación, digamos, del fondo en su momento, digamos, y vi la experiencia de otros países. Entonces, no es que el programa del fondo sea recesivo, no. Lo que pasa es que normalmente un país gasta de más. Entonces entra en problemas del sector externo y en problemas del sector de deuda. Entonces después va al fondo y le dice, ayúdame. Pero digamos, por definición te va a decir, digamos, poné tu casa en orden. Es como cuando alguien gasta de más en la casa, digamos, y después dice, miralo al banco, no me quiere prestar para que siga gastando de más. O sea, el programa del fondo no es ni recesivo ni expansivo. Bien hecho es expansivo. Y en esta oportunidad no tiene por qué ser recesivo, porque ya la economía la hizo sola la recesión. José Pochat pregunta: ¿Es posible restaurar los equilibrios macro? Sin un acuerdo político, lo vemos con las jubilaciones. El que llega al poder se ve en la necesidad de ajustarlas y el que queda en la oposición critica el ajuste que cuando le toca gobernar tiene que realizar. Totalmente de acuerdo. O sea, mientras estemos en ese ch chicaneo y en esa falta de sentido común, digamos, es imposible. Justamente por eso tenemos 100 años de decadencia. Entonces por eso dije que se necesita un estadista que consiga los apoyos y que convenza a la población, porque para la población no es, no es sencillo. Hay algunos que le voy a tener que decir, digamos, ¿sabe qué? Tu ingreso va a caer 20%. Ah, muy bien. Y dentro de cinco años cómo voy a estar, cómo vas a estar, vas a recuperar 10 de los 20 que perdiste. Pues ese tipo jamás va a querer, digamos, este, un apoyo. Ahora cuando uno lo mira dinámicamente uno puede ver al país creciendo. Pero este, mientras sigan con, con eh, chicanas, con eh, eh, tratar de cortar camino, digamos, creer que del, por milagro voy a crecer, bueno, son 100 años de decadencia. Doctor, recién usted hacía referencia a que le, le preocupaba que de alguna manera la conversación iba tomando un tono más. Sombrío. Eh, yo le quiero decir que esta conversación que hemos tenido, y a modo de empezar a cerrarla, eh, ha tenido la inmensa virtud de, de, de ser brillante, de ser lúcida, de ser honesta, de plantear eh, eh, la realidad con la cual nosotros estamos y los desafíos que, que nos quedamos. Para escuchar palabras eh, agradables y demagógicas, prendemos la televisión y estamos, la escuchamos desde hace décadas. Así que este, eso es lo que nosotros valoramos tremendamente de este encuentro que de alguna manera plantea una agenda que va más allá de la coyuntura y eso es para nosotros desde la Fundación del Tucumán eh, absolutamente valioso. Así que yo le agradezco muchísimo y le quiero pedir, si es que usted quiere, como cerrar este encuentro con algún mensaje o alguna idea final que quiera transmitirnos. Bueno, yo volví a la Argentina en un momento parecido a este, 1975. Tenía afuera, digamos, grandes oportunidades y decidí volver para tratar de contribuir para Argentina. Luego de tanto tiempo, debo decir que me siento fracasado. Mi mujer me dice, ¿para qué diablos nos vinimos? Tengo una sola alegría que mis ex alumnos masivamente me mandaron mensajes diciendo: No fracasó, nosotros somos el producto. Yo sigo insistiendo. Creo que es un país hermoso, con muchos valores, que está en decadencia. Digamos, claramente sufrimos la inseguridad, la pérdida de valores una cantidad de cosas, pero que es un país que todavía se puede rescatar. Entonces lo que hoy hice, no quise ocultar, digamos, como es la realidad. Lo que tuve, de, lo que traté de hacer es decir, mire, eh, se puede, se puede, digamos, eh, hay cosas, digamos, este, que se pueden hacer, que claramente este, hay que tener sentido común, igual que usted tendría en su casa. Manejar un país no es muy distinto a manejar una casa. Si yo gasto persistentemente de más, me voy de farra, no trabajo, voy a tener serios problemas. Digamos, Todo el éxito está basado en el sacrificio, el esfuerzo y la prudencia. Todos los grandes casos de éxito en el mundo están basados en eso. Yo veía cuando vino esta pandemia, yo veía que Singapur tenía muchos casos. Pero Singapur tiene 28 muertos en total y hace tres meses que no tiene ningún muerto. Yo personalmente en un momento dije, conociendo a Singapur, cómo planifica, yo creo que están buscando la, la, la inmunización de rebaño. Y lo están haciendo sin decirlo, todo de a poquito, manejándolo, manejándolo, manejando. ¿Usted se da cuenta? 28 muertos en el medio de la pandemia. Bueno, Singapur es un caso que comenzó mal, se unió a Malasia, tuvo problemas, tenía 90% de pobreza y analfabetismo, durante 10 años tuvo gran déficit en cuenta corriente, porque gastaba de más, pero no gastaba en consumo, gastaba todo en inversión. 10 años después tenía superávit por las exportaciones y va siempre planificando 10, 20 años para adelante. Bueno, Argentina nunca va a ser así, pero digamos, eh, qué lindo que al menos planifiquemos un poco para adelante. Yo no creo en la planificación en el sentido que vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Planificación en el sentido de saber cómo son las fuerzas dinámicas y cómo puedo ir actuando y con la libertad para ajustarme en cada momento. Entonces, para terminar, digamos, este, lo que traté de dar es un poco de esperanza porque escucho veo en la charla, veo a la gente bastante deprimida y dije, digamos, sí, hay muchos motivos para hacerlo, no seamos eh, necios, pero de todas maneras quiero contarles qué se puede hacer y algunas no son tan difíciles. Gracias, doctor, gracias, gracias en nombre de todos los que lo, lo hemos escuchado hoy y que lo vamos a seguir escuchando en el futuro, en, en nombre de la Fundación del Tucumán y de los Tucumanos. Muchísimas gracias por, por su palabra y por su punto de vista siempre lúcido y honesto. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por haber enriquecido esta charla con las preguntas. Y los esperamos este jueves a todos aquellos que quieran en una mesa panel de emprendedores que vamos a tener súper interesante, que la coordina Patricia Cerrizuela, con Cecilia Flores, que es directora de WeBe Corporation, y con Diego Saiz Gil, de Silicon Valley, que está haciendo una startup para este, transformar nuestro planeta con más espacios verdes desde el punto de vista ecológico. Doctor, tenemos muchísimos mensajes de, agra de agradecimiento en el chat que ya se lo vamos a hacer llegar y nos despedimos de todos ustedes con este video ahora y les agradecemos que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Thank you Este ciclo de encuentro.